La obra se trata del choque generacional respecto a temas de diversidad. Un niño que vive con su abuela en el sur, en la soledad, se enfrentan ante este tema. Estas viejas que en un principio se presentan encantadoras, que uno se divierte mucho con ellas, luego de un rato uno ve cómo están torcidas. Bueno, mi personaje es Evelyn y Evelyn es una adolescente de 17 años que es contratada por estas señoras para iniciar e incitar sexualmente a Adriancito, que es el nieto. ¡Habiendo cachai lo que están haciendo contigo! ¡No! Ellas te quieren convertir en algo que tú no eres, po. Te odian porque eres así, porque tú y yo, po. Tú y yo somos algo, po, ¿no? Bien violenta en términos de interferir en la identidad de un niño de 14 años. Algo que es bien transversal, un problema como de Chile de hoy y de ayer y de ojalá que no voy en el futuro. ¿Cómo van a ser ellos? Si son chicos buenos los de la NUI. Los invito todos los de miércoles a sábado, desde este 26 de septiembre hasta el 8 de noviembre. A las 20:30 horas a ver Palo Rosa.